Hola, eh, pues eh, voy a tratar el tema de lo que es la filosofía en el CCH, en lo que se considera filosofía 2 en el sexto semestre, que consiste en manejar tres grandes áreas de la filosofía que está en la filosofía entendida como ética y la filosofía en la rama de la estética y eh, la bioética. Pues la bioética es una rama que implica una serie de temas como son cuando la ética se aplica a otros ámbitos de nuestras actividades o en otros ámbitos de la práctica humana como puede ser pues eh, la ética aplicada en la eutanasia, la ética al medio ambiente, la ética a la filosofía feminista, la ética en los hospitales, en los juzgados, la ética en el derecho, la ética en la política. Y bueno, ahí es suma, sumamente amplia este campo, lo cual nos hace difícil de revisarlo en un semestre. Y eh, pues la ética tenemos que empezar con ver las diferentes concepciones que se han dado a través de la historia de la filosofía en, en diferentes autores. Puede ser una rama del conocimiento pues que abarca muchas interpretaciones y en ese sentido eh, pues es una materia de humanidades lo cual implica que hay un uso especial de sus conceptos porque son conceptos eh, como diría Edgar Morán múltiples eh, conceptos complejos por lo tanto, son muchas las perspectivas que los podemos analizar, interpretar. Y para todo campo de la filosofía, lo más importante es eh, el diálogo. Es decir, el diálogo es la raíz de la filosofía, es el diálogo la parte esencial de la filosofía porque en el diálogo pues podemos nosotros analizar mejor los problemas. Cuando dialogo y veo el punto de vista del otro, eh, pues yo tengo que aclarar mis conceptos y la filosofía principalmente en este diálogo es decir bueno el otro tiene la razón. Entonces yo debo de modificar mis conceptos o ambos que estamos dialogando, podemos llegar a una síntesis, a algo más global, y componer los conceptos con otras raíces, con otras definiciones más completas. Entonces el otro me ayuda a mirar de una forma compleja. Y como hemos visto eh, en filosofía 1, pues la filosofía tiene un ingrediente que es la sensibilidad. Y en este caso vamos a hablar de sensibilidad moral, que tiene que ver los, las emociones con lo que pensamos en cuanto a qué es el, el acto bueno, porque ética tiene que ver con estos aspectos de qué es lo bueno, qué es lo justo, eh, qué es una forma de vivir. En paz, en plenitud con lo social, porque la ética tiene un doble nivel, se da tanto a nivel individual como a nivel social. Y vamos a ver también que la ética, en el sentido más pleno del término, tiene que ver con eh, lo que se entiende felicidad. Entonces, vamos a revisar también el concepto de felicidad que no debe entenderse por aquello que se identif identifica con el placer, con el apetito, con los impulsos, con pasar un rato agradable, eh, sino que eh, la felicidad es un tema amplio que lo trata la filosofía y que bueno, se presta a diversas interpretaciones, pero como había yo señalado, lo importante es que esas interpretaciones se dialoguen. ¿Por qué? Porque los principios éticos son flexibles y eso es lo que tenemos que aprender en un curso de filosofía. Cómo dialogar de manera flexible. Cómo dialogar en estos términos que pues son ambiguos e insisto, son complejos. Y parte de esto... Este sentido de ética lo vamos a manejar desde el querer propio. La interpretación que hace, por ejemplo, Fernando Sabater es qué es la ética cuando viene del corazón propio, cuando es una ética personal, cuando surge de mi deseo, cuando surge de mi querer, cuando surge de mi propia voluntad. Y la ética pues la vamos a aplicar en todas las nociones de nuestra vida. Yo creo que la ética sería la materia más importante en la enseñanza, pues no solo de la filosofía, sino de la universidad, de las escuelas, porque la ética me lleva al cuidado, me lleva a cuidarme a mí, como ya lo hemos visto en, fil en Filosofía 1. Y vamos a ampliar un poquito este concepto de cuidado del medio ambiente, cuidado de los animales, cuidado del otro, cuidado de la naturaleza. Por eso es muy importante el diálogo en filosofía porque abre panoramas de qué significa cuidar, pero cuido cuando quiero. Eso es lo más interesante de la ética que surge del querer. Y todo esto también tiene que ver con la autonomía moral. La autonomía moral es decir, yo actúo de forma libre cuando perdón, de forma ética cuando soy libre, y vamos a ver eh, qué quiere decir libertad. Eh, y por supuesto que la libertad vuelve a ser un tema difícil, complejo, contradictorio, que se presta a muchas interpretaciones porque hay incluso corrientes y autores que niegan que, eh, que exista libertad humana. Y también eh, vamos a ver el tema de estética, vamos a tratar de correlacionar ética y estética y vamos a ver... Eh, que la estética es una nueva manera de ver la realidad a través de la belleza, a través de la sensibilidad y del arte. Vamos a ver algunas concepciones de qué se entiende por arte, qué se entiende por artista, qué, se entiende, qué pasa con el espectador, con la interpretación de las obras artísticas y bueno. En estética hay miles de interpretaciones de qué es el arte, de cuántas escuelas de arte hay, cuántas formas eh, de expresarse del ser humano, pero creo que una parte muy importante de la estética es que nos lleva a reflexionar qué hace el arte que convierte la materia a unas formas bellas. Y esto implica que la materia se espiritualiza. Pueden ser las palabras, los sonidos, los colores, eh, las, en la escultura la piedra. Entonces es la obra más eh, sublime, más sutil del ser humano cuando es capaz de expresar belleza en sus producciones. Y bueno, pues eh, otra rama está en la ética práctica, que es cómo podemos llegar realmente a la armonía, cuando tenemos una mente lúcida y cuando hablamos de libertad, cuando podemos reflexionar en los estados de paz, cómo conseguirlo. Eh, cómo ser una persona interiormente libre y entonces esto supone que la ética tiene un potencial transformador. Bueno, estos son en, a grandes rasgos lo que implica filosofía 2, lo, como lo enseñamos en el CCH que implica pues diálogo, implica aprender a aprender y sobre todo implica aprender a pensar los conceptos, a reflexionar los conceptos y que los haga míos. Cada uno tendrá que pensarlo para tener su propia interpretación. Bueno, pues esto es todo. Gracias por escuchar y pues espero que dialoguemos.